El día de hoy presentamos Mimo Piti, la evolución. ¡Ay! ¡Hola Piti chicas y Piti chicos! Bienvenidos a un nuevo video de este canal, las Piti chicas. Y el día de hoy vamos a hacer un video muy didáctico para todos ustedes. A mis trajes, voy a sacar todos los trajes desde el comienzo del Mimo Piti hasta el día de hoy. También me voy a maquillar como me maquillaba antes. Como me maquillaba como... ¡Ay! Ahí van a ver. Mi papá era un emo. Muy feo era mi maquillaje. Pero así es la evolución del artista, o sea, uno con los años va evolucionando y ahí vamos a mostrarle. Sí, ahí vamos a mostrarles. Sí, vamos a mostrarle a todos ustedes que la Eva nunca se calla y no deja grabar nunca nuestros videos para todos ustedes. Mami, vamos a buscar tus trajes. ¡Vamos! Y así como un cuento, fui contándoles cómo fueron mis trajes uno por uno. Bueno, hija, mi primer traje fue muy improvisado, al igual que mi maquillaje. ¿Quieres verlo? ¡Sí! ¡Llegó el pavo! ¡Llegó el pavo! ¿Qué te pareció, hija? ¡Ay, sí lo sé! Por eso es que cambié mi maquillaje y también el traje. ¿Mostrémosles? Ya. Una deuda con la sociedad más tarde. Papi, ¿y por qué te inspiraste en el maquillaje y en el atuendo? La verdad que como no tenía mucha experiencia en ese tiempo, fue, como te dije anterior, improvisado, no tenía una esencia propia. ¿No sino... tenías un nombre? La verdad que tampoco tenía un nombre, era sin nombre en ese tiempo, pero después ya nació el Piti, pues. Como el más torpe, el ciego, el que no ve nada. Así es, y por eso nació el Piti, porque aparte de... como que yo soy así, ¿no? Sí. Soy torpe, soy ciego, siempre ando chocando con las cosas. Papi, cuéntame, ¿en qué consiste tu segundo traje? Bueno, el segundo traje es un traje así de pingüinito, con un pantalón tres cuartos y con medias. De fútbol usaba en ese tiempo, zapatos, cualquier zapato que encontraba por ahí también me ponía, y una humita. Bueno, en Chile se llama humita. Y acá se dice corbata michi o pajarita. Y en sus países, ¿cómo se llaman? Dejar acá abajo en los comentarios para saber cómo se dicen. Papito, ya vas mejorando, desde el monito hasta el caballero. ¡Sí! Papito, ¿y me puedes mostrar tu tercer traje, por favor? A ver, mostrémoselo. ¡Sí! Bueno, el tercer traje, hija, me lo hizo una tía muy, pero muy querida, la esposa de mi tío René, que le mando un beso enorme. Y... ese traje tuve auspiciadores, hija. Unos auspiciadores muy importantes, que uno fue una radio muy importante de Chile, que es la Radio Caramelo, que les mando un fuerte abrazo a todos ustedes.
y también una farmacia muy, pero muy importante en Chile, que es la farmacia Salcobrán, que también les mando un saludo muy grande a todos ustedes. El cuarto traje sí era más colorido, y ese traje entré en ese tiempo al circo Fuentes Gasca de México, de la señora Eva Fuentes, en el cual la señora Adriana con la Carola, que le mando un fuerte abrazo, un saludo muy grande a ustedes, me lo decoraron en la parte del cuello con lentejuelas y ahí se veía un poquito más bonito. Pero aún así todavía faltaba algo para que el Piti fuera más elegante, fuera más bonito. Ahí ya tenía chalupas. Y el quinto traje fue parecido al tercer traje, hija. Papito, por ahí algunas personitas me contaron que era el traje del comercio. El traje del Comensky, claro, ¿por qué? Porque ese traje lo hicimos para del circo al teatro, ¿te recuerdas? Sí. Fue una presentación muy bonita, luchamos mucho para llegar a conseguir ese lugar para poder presentarnos. Papi, y este traje se veía muy elegante, como un verdadero caballero. ¿Y tu maquillaje ha cambiado como el de antes? ¿No sigue siendo como el de emo? Bueno, ese traje sí era muy, muy elegante. Ese traje me lo regaló el Iván Piña, hijo de la señora Adri, que le mandamos un beso muy grande. Y sí, mi maquillaje ya había evolucionado. En ese tiempo ya habíamos salido del circo, ya estábamos más maduros en el tema del arte y mi maquillaje estaba más actual como hoy en día. ¿Como más elegante? Más elegante y más... más bonito se puede. Papi, es cierto, ahora tienes más acogimiento al público. Así es, hija, porque la evolución ha sido muy, muy progresiva, ha sido muy importante, ya que hemos agarrado experiencia, hemos agarrado cancha, como se dice, y esta evolución ha sido muy importante para todos nosotros, para nuestra familia, porque hoy en día tenemos una llegada muy bonita, no tan solo acá en Arequipa, sino que en bastantes ciudades de diferentes países. Papito, pero me di cuenta que acá te sientes como un peruano más, ¿no? Sí, yo soy un arequipeño más, no un peruano más, arequipeño. Papito, y me he dado cuenta que ahora estás cambiando más o menos un poquito más porque tú más o menos das la alegría, el corazón de alegría hacia la gente. Porque de eso se trata, pues, mi amor. Entregar con amor lo que realizamos, porque si yo no lo hiciera con amor, las personas, el público, no recibirían de igual manera lo que hacemos. Al contrario, nosotros, como entregamos con todo ese amor, con todo el sentimiento y nos divertimos full en los espectáculos, la gente lo recibe con el mismo cariño y lo disfruta tal cual como nosotros lo disfrutamos. El siguiente traje es el que ocupaba con tu mamá en el circo, el que hacíamos el acto de Harley Quinn y el Joker, que vamos a mostrar aquí a Melita. Take it slow.
Sí, hacíamos acrobacia, figuras geométricas, malabares con figuras geométricas y fuego. Papito, por ahí me están comentando que una niñita les grababa. Sí, una niñita muy hermosa era la que nos grababa. Una niñita que se llama Paz. Bueno, ese traje lo ocupamos en una fiesta de Halloween en el circo de los Maluenda, en el cual lo adecuamos, lo cortamos con mi esposa y quedó como un hermoso traje de baño que ocupamos en la playa un verano en Chile. Y el traje que ocupo actualmente también fue ocupado esa misma fiesta de Halloween por mi esposa, el cual le quité ese traje y lo hice para mí. También lo cortamos, le pusimos tirantes, botones por ahí y lo hicimos bien bonito. Ah, y le pusimos el nombre Piti y es el traje que ocupo actualmente que ustedes ven en cada uno de los videos o me ven por ahí en las presentaciones. Halloween. Papi, y ese traje me encanta porque se asemeja a alguien de país. Sí, me ponía una pañoleta rojita aquí que se la quité a la mamá Zeni. un sombrerito bien bonito, una boina que diga, que era de mi esposa, que la perdí. Hasta el día de hoy me molesta a mi esposa por perder su boina y la fuimos, se fue adecuando, cambié la camiseta azul por una negra sin mangas porque hacía mucha calor y sudaba mucho en Chile, hacía mucha calor y tenía que cambiarme por show, tenía que cambiarme una polera, así que ocupaba una polera negra sin mangas debajo. Así que esa fue la evolución y hoy en día ocupo un polerón negro con capucha, sin mangas y con el mismo traje azul con chalupas diferentes a las anteriores. Bueno, ahorita les voy a contar la historia de cada una de las chalupas. Por ejemplo, estas fueron mis primeras chalupas. Estas me costaron, me recuerdo, 30 lucas chilenas, 30 lucas chilenas me costaron, algo así, me recuerdo. Estas, hoy fue, pero un, no sé cómo explicarlo, porque como fueron mis primeras chalupas, es como que fue ese gustito, me di ese gustito de tener algo tan lindo para poder empezar esto. Bueno, no sé cómo explicárselo, es algo muy, muy sentimental. Bueno, las siguientes chalupas son estas, las cuales las mandé a confeccionar a mi medida, las cuales tienen mi nombre, dicen Piti, las mandé a confeccionar acá en Arequipa, Perú. La verdad, el modelo está bonito, pero la confección no es muy buena, así que no les voy a dar el dato, ya que no me gustó cómo quedaron confeccionadas, así que les voy a mostrar las siguientes. Bueno, estas son las siguientes chalupas. Las cuales me las mandé a hacer con el amigo Afi Chalupas. Él es de Huancayo, hace muy buena confección de chalupas de cuero. Y el último par de chalupas fue un regalo de Navidad que me hizo mi querida esposa, que la amo con todo mi corazón, que le mando un beso enorme porque ella está detrás de cámaras, está ahí ella en la camarita. ¡Saluda, camarita! A ver, ¡saluda, mi amor! Estas son las chalupas, las últimas que... Esta me la regaló mi esposa. Muy bonitas, muy elegantes. A muchos de ustedes me han dicho por ahí que les gustan más estas que las anteriores. Pero si a ti te gustan las anteriores, deja abajo en los comentarios cuál de las chalupas que hemos mostrado hasta ahorita es la que más te ha gustado. Bueno, y llegó el momento de los saludos. Y este saludo muy especial para Camila Valentina,
Pinto Casparete. ¡Felicidades! ¡Saludos para Alex Quispe! ¡Saludos para Hey YouTube! ¡Saludos para Miss Aide, Miss María y Miss Karina! ¡Saludos para Donatello! ¡Saludos para Alison Guamán! ¡Y para Marco López! ¡Saludos para Takeshi Ramírez y Lalo Díaz! ¡Saludos para Isabra Ángel! ¡Saludos para Washington Guamán! ¡Saludos para Aleso! ¡Saludos para Alexis FG! Así que un beso enorme y un abrazo grandote para todos ustedes, oh, quienes forman parte de esta hermosa familia de las les gustó nuestro video, no se olviden ponerle like, suscribirse aquí arribita, apretar la campanita de notificaciones, seguirnos en todas nuestras redes sociales que saldrán de algún lugar aquí arribita en la pantalla y darle like a todos nuestros videos, compartirlos con tu familia, con tus amigos y todas tus amistades y no te olviden de estar piti contentos y piti emocionados. Chao, chao.